no. Ned, eres joven y de piernas fuertes. Justo lo que necesito. Llegó una paloma hace poco. Mandé a Rui a recogerla, pero es impredecible. Estará haciéndole ojitos al maestro de armas. Si la veo... Ella me da igual. Quiero la carta. Ve a por ella a la Torre de Palomas. Hoy en día, cualquier noticia importa. De acuerdo, Pelias. Veré lo que puedo hacer. Las palomas están alteradas. ¿Qué les habrá molestado? Mucha sangre. ¿Y el cuerpo? Mal presagio. ¿Cómo se habrá volcado el carbón? Sangre y fresca. ¡Qué desastre! La barandilla se rompió cuando cayeron sobre ella. Sangre y el cuerpo. Sangre y el cuerpo.
La barandilla se rompió cuando cayeron sobre ella. Sangre y fresca. ¡Qué desastre!
te puedo dejar aquí. Te llevaré con Pelias para que celebre los ritos adecuados. Pobre Ruya. Si hubiese sabido al menos cómo hacer un salto así, ¿en qué te habrás visto envuelta? Bestias con cara de hombre abusan de los débiles e impotentes. No podemos ofrecer sin más nuestras entrañas a los chacales que plagan la tierra. Por los dioses, Ruya, ¿qué pasó? La tiraron desde la Torre de las Palomas. Tu carta. ¿Por qué la mataron? Es el emblema que llevaba Dimnos, el maestro de armas. ¿Por qué lo tenía? Lo averiguaré pronto. Pobre, pobre muchacha. Ojalá estés ya en el campo de juncos. Dimnos, estoy buscando a Ruya. Tal vez porque tenía tu emblema. Mierda. Bueno, no era más que otra egipcia. Da igual. ¿Por qué lo hiciste? La verdad, no quería matarla. Solo pretendía enseñarle una lección por insolente. Se negó a leerme una carta. Debes contárselo a Pelias. Se ve que quieres correr el mismo destino que Ruya. Estúpido egipcio. Te enseñaré la misma lección que a ella. ¡Ven! ¡Inténtalo! ¿Fue Dimnos? Sí. Mató a Ruya por pura crueldad. Y murió porque se pensaba que yo era una persona inferior. ¡Qué tragedia sin sentido! Era una chica lista y con buen corazón.
tú. Tranquila, tía. Vas a poner nerviosos a los hipopótamos. Neb, pareces fuerte y se ve que andas sin miedo. ¿Ayudarías a un pobre granjero? A tu amigo lo mató un hipopótamo. Sí. Su estampida ha matado a muchos. Ayer nos atacaron unos bandidos. Al huir, asustaron a esos hipopótamos que están en nuestros campos. Los dioses están meando en nosotros. No podemos recolectar la cosecha ni enterrar a los muertos si los hipopótamos no se van. Os ayudaré a recuperar cuerpos. ¡A vuestros puestos! No, no es mequetre. No, no es él.
te ayudaría. Pero me asustan mucho esas bestias. ¿Este es Meketri? Este no. Este es el hijo del hermano de mi esposa. Creo que es el último. Meketre no está entre ellos. Gracias, Neb. Sus almas descansarán ahora en paz. ¿Quién es el Meketre al que llora tu tía? Nuestro protector. Valiente y fuerte como tú. Perseguía a cualquier fiera o bandido que nos molestase. Creo que ya no hay nadie que nos pueda proteger. Ese parece ser el mal de todo Egipto. ¿Dónde se ocultan esos bandidos? En un cañón. No me atrevo a llevarte, es muy peligroso. Además, alguien ha de encargarse de los muertos. Pues claro, yo los encontraré. Esos bandidos son conocidos como los hambrientos. Que los dioses te protejan. Meketre no está entre ellos.
Odio cuando me toca guardia. Y yo. Pero al menos nos sigue correspondiendo parte del botín. Y nos han prometido que asaltaremos mañana. ¿Eh? ¿Me puedes liberar? Deja que te saque de aquí. Deprisa. Hay bandidos por todos lados. ¡Te mataré! Mm-hmm.